Magic tale. Never call me back what you wanted to see, yeah. Only to realize it never really was. She had a place in his life. Her apology, everybody else will surely know her. Yeah, he's watching her go. Yeah. What a fool's belief. Aquí bailando como Mimi, vamos. ¿Eh? Esta, ella acaba saliendo del programa bailando como Mimi. Vamos, sí, que bailarina. Sí. Pues, ya lleva tres non-stop. Pobrecita mía. Somos amigas íntimas. Cuidado, ¿eh? Pues. No. Qué guay era hasta que habéis empezado a bailar. Sí. Sí. Entonces, ahí se nos ha ido. El baile hemos tocado. El baile me confunde. Se nos ha desconectado. Oye. Claro, silencio, please. Se nos está desconectando, se nos desconecta la neurona y entonces lo guay que era, porque habéis empezado súper bien. ¿Por qué no has hecho el feeling del principio? ¿Cuál? ¿Coño? ¿Qué hacías antes? ¿Live? Sí, el que me has dicho antes en la sala del piano. Voy a hacer un feeling aquí porque como solo CPM ya vi... Porque llevaba más tiempo escuchándolo y cuando estaba así con mamen, al hacer esto no me sale porque no muevo así la cabeza. ¿Pero va a cantar así? ¿Va a cantar así? Sí, no, porque... es que como que los giros se me ayudan cuando me muevo. Entonces como me he tirado 2 horas también sin escucharlo, me lo he saltado y he hecho otra cosa, pero lo recupero. En la clase conmigo la he hecho, ¿eh? Claro, hazlo. Vale. Famous, es tan guay cuando es guay. Te dejas llevar y cuando estás disfrutando la canción. Porque, ¡buah! ¿Mola tanto? Hostia, ojalá. Es lo que hay que aguantar hasta el final del tema. Porque entonces llega el estribillo y los dos hacéis... Sí, Noel, sí. Él está sufriendo con el falsete, pero tú estás cómoda con tesitura. Noelia, tienes que tirar más del carro ahí. Tienes que estar más fuerte, más brillante, con más power. Estabas absolutamente desdibujada. Famous, tú sigue con tu trabajo de falsete, 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 falsete. ¿Vale? Que es la parte complicada. No podemos deshincharnos tanto aquí, porque entonces lo único que estoy es deseando que se acabe. Vale. No. Y hostia, todo el rollo, todo el disfrute del principio, es lo que hay que mantener hasta el final. Si lo conseguís, será un numerazo. ¿Vale? A mí cuando me lo han estado haciendo y estaban parados, sí que o sea, encajaba mucho más y estaban como las voces más fuertes, pero claro, ahí os vais yendo, tenéis que seguir practicando, claro, eso. La afinación. Integrarlo, eso, la afinación. Ahí vos, te ibas con ella, ¿eh? A los estribillos del final. Sí, tu principio, también de afinación alguna notita. También. Sí, entonces, pues bueno, la notita esto. Lo del giro, lo que hemos dicho, que te ponga aquí, pero que permita un poquito, igual, pero intentando rebajar el perrito que está colgado en el coche, sí, que va haciendo así, ¿vale? ¿Vale? Eso, rebajarlo. Vale, entonces, Famous,
bien, sobre todo las primeras, que después algunas se te han ido el falsete, otras las has puesto, pero bueno, es que lo acabamos de poner hace tres cuartos de hora. Entonces, pues bueno, muy bien, tenemos que seguir ese trabajo, pero yo creo que va por ahí. Sí, porque es que además, y estate tranquilo, sí, porque el falsete, que te estamos pidiendo todo el rato, más volumen, más volumen, más sí, metal en el falsete, pero si te suena pequeño, te suena tan guay, sí, igualmente. Sí. ¿Sabes? Que estate tranquilo, porque sí, no es o maravilla o desastre, sí, no. Es o bien sí, o que te cagas. Pero estate tranquilo, porque el bien ya lo tienes. Sí. ¿Vale? O sea, trabaja desde la tranquilidad que el bien lo sí, tienes. Además, ya te ha salido ahí, es simplemente mecanizarlo. Ya está, el tiempo de mecanizarlo, pero guay. Y el disfrute y los feelings. Hostia, es que puede ser la hostia. Sí. Yo estoy sufriendo, Vicky. Ya, claro. Si de aquí al próximo pase bueno, continúa, pero a ver, la cosa que hemos, así... Hoy nos hemos terminado de aclarar, o no, en la clase, porque veníais ahí como con dudas. Entonces, hoy nos hemos terminado de aclarar, ahora lo que falta es machaque, 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 para que no tengáis que pensar y podáis centraros en todas estas cosas. Es que es normal, tienen que asimilarlo, tienen dudas de cosas de voz, entonces... Tienen dudas de cosas de voz, tienen dudas es de normal, de movimiento, entonces de repente es como voy a lo que puedo, ¿no? Pero tenéis que hacer tantas repeticiones que no tengáis que pensar y que sí, no sea, porque ahora claro, se ve súper mecánico, tiene que verse bailado, disfrutado, que es lo que os pedía hoy y esto es lo que falta, claro, que lo disfrutéis. Y no es porque me guste a mí, pero cuando una canción es tan buena, con menos aderezos, sí, el guiso. Pero está... démosle el tiempo no, de que no, lo no, asimile. No, es lo primero que he dicho, ¿eh? Sí. Sí. Respetar, obviamente, lo que, sí, sí, lo que tengamos que hacer. Sí. Pero claro, es la primera vez que lo oímos tan mal, ¿no? Tan fuera, tan desafinados, con notas fuera. Bueno, también es el primer pase. Sería una pena. Darle... No sufras, claro, Capde. No, siempre, no siempre, sufran. Siempre estamos a tiempo de rebajar. Es la segunda, sí, con África ya, y este... Es mayor, ¿no? Pero hay que tener un poco... Tenemos que traer cintrón, te traeremos cintrón. Yo voy a decir una cosa, y es que hicimos un ejercicio en clase, bueno, en clase en la burbuja, de que escribían a la vez que cantaban, y escribían en castellano a la vez, y escribían cosas que no tenían nada que ver con la canción. ¿Con el pie? No. Y luego les he hecho hacer de todo, y han podido cantar afinando y todo. Quiero decir que son capaces de hacer la coreografía una vez la interioricen, porque ya Noelia ya baila. Y ella misma ya ha venido que bailo. Y luego la canción la he interiorizado, ¿sabes lo que dice? O sea, el trabajo es de repetición y de, es que y de darle vuelta. Y falta el tiempo. Cogerle la soltura. Claro que sí. Exacto. Que es normal, es que te enseñan una coreografía o una canción entre ayer y hoy y qué tal. Es normal, hace falta el tiempo de asimilación. Pero que ahí hacen de todo las locuras y las pueden. Venga, sí, a seguir trabajando. A repetir, a repetir. Vale. Vale.